Damas y caballeros, jornada del jueves. Los activos de riesgo han ligeramente recuperado un poco, se han recuperado un poco luego de la fuerte operativa bajista que se registró a mitad de semana, luego de que las cuestiones de política monetaria parecieran que se van a ajustar de manera más agresiva, de manera más pronta. Obviamente esto activó una considerable aversión al riesgo, principalmente en cuanto a esos activos relacionados al sector tecnológico, esas compañías las cuales, como comentamos durante el día de ayer, que tienen un flujo de caja más dependiente en el futuro. Obviamente esto, bueno, como lo comentábamos, afectó considerablemente a la renta variable estadounidense, más en específico a aquellas acciones o aquellos índices en el ámbito tecnológico. Ya lo que estamos observando durante la jornada del jueves parecía ser una ligera recuperación. Obviamente esto todavía dentro de una operativa en la cual, bueno, ha estado bastante desfavorable para los activos de riesgo. En lo que corresponde a las próximas jornadas, obviamente parecía ser que los mercados van a estar a modo de espera, obviamente buscando que se presenten los datos laborales del mes de diciembre durante la jornada del cierre de semana. Obviamente estos, de presentarse por encima de las expectativas de mercado, aunque no muy probablemente van a cambiar radicalmente la perspectiva de política monetaria, pues podrían ahí tener impactos en cuanto a esos activos de riesgo, una vez más bajo la noción de que una política monetaria más restrictiva podría afectar a los activos de riesgo.